amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Hoy sí, después de semanas que estuvimos fuera en razón de las vacaciones que obviamente todo el personal Canal 4 más debía tomar y aprovechar que nosotros también tuviésemos un poco de descanso. Y es que se puede descansar viajando o en las ciudades, que es tan fatigante, en serio. Yo no, pues lo reposante es estar en rancho. Entonces volvemos a nuestro programa de siempre, de los sábados a las 7 de la noche en Canal 4 más, y el programa es Tierra Nuestra, y ustedes ya saben de lo que se trata. Primero, de no causarles ningún daño, ningún perjuicio. Es decir, muchas veces habida cuenta de que la televisión causa daños y perjuicios, no me distraigas. Pues la televisión, ahorita les digo por qué. No servía este. Estaba falseando. Sí, y todo es falso, pero los micrófonos, mucho más, ¿eh? Todo es falso. Entonces, ¿debo decirles todo lo que dije antes? No, ¿verdad? Oh, no, sí, se oyó entrecortado, pero en fin, entrecortado, se me iba el respiro, ¿verdad? Bueno, pues dicho lo anterior, ya saben ustedes que tenemos unos teléfonos y tenemos a Samantha Aguilar. Samantha, ¿cómo estás? En admiración, ¿eh? Ay, bien, gracias. Los estuve extrañando estas tres semanas. Solo porque tú lo dices, fíjate. Bueno, nos estuviste... ¿De verdad nos extrañabas? Sobre todo usted. Es usted muy gentil. Ya tengo un día feliz. Adelante. Bueno, dime un poquito los teléfonos para que nos llamen por teléfono, si son tan amables. Bueno, los teléfonos son 842-3500, 840-7090 y 01800-2252-222. No, pues todo lo dijiste chueco. Perdóname, a ver, mira. 01800-2255-222. Ese sí. ¿Cómo? A ver, ¿pero qué dije mal? Este hit 52, sí, 55-222, por lo que veo aquí, ¿eh? Sí, va, 55, sí, y 840, 70, ¿qué? 70, 90, para que nos dejen sus dudas, 40, comentarios. 70, 90. 90, no son medidas, ni mucho no, menos. No, no son medidas. No son medidas. ¿Quién puede tener 40 centímetros aquí? O no, sea, ¿verdad? ¿Dónde sí? Pues no sé, pero al menos, o sea, que no fuera. No creas que voy a cometer la indiscreción. No voy a tener mi discreción de pedirte que digas tus medidas tuyas. No, eso no. Ya se las he dicho muchas veces. Pero se me olvida. Ahora, si se las quiere decir. Vas muy bien en mi recuerdo. No, esa es que Dios, llámate. Preguntarle al público que digan sus medidas y quien a ti le regalamos algo, ¿no? Bueno, quien tenga curiosidad de saber mis medidas, pues que mande. Que pregunte, ¿no? No, 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 no es la materia, no es la materia del programa. Ya se llamen. No es materia del programa. Pero sería muy divertido y tendríamos más rating. Ah, sí, tendríamos más rating. Te aseguro, pero nosotros no pretendemos tener rating. Fíjate, eso es lo que tú no sabes. Nosotros lo que pretendemos es primero no perjudicar al público con un programa de televisión que les dé malas ideas o que sea inútil, y luego. El rating no es... Si quisiéramos tener rating, tuviésemos otra clase de materias, ¿verdad, mi querido Manuel? Sí, claro. ¿Eh? Nos ocuparíamos de otros asuntos. Claro. ¿Saben ustedes que hay un dicho en la televisión que dice, nadie, para productores y gente de televisión, nadie ha perdido dinero bajando la calidad de los programas? Dinero y rating es lo mismo. Entonces nosotros no pretendemos ninguna de las dos cosas. Bueno, poquito nada más. Dicho todo lo anterior, mi querida Samantha, nos vemos dentro de un ratito. Te volveremos a admirar, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, pues lo voy a extrañar, ¿eh? Ahorita nos vemos. Y muy bien. Qué muchacha tan simpática, ¿verdad? Mucho gusto, ¿cómo les va? Bien. Buenas tardes, Manuel Munguía, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Juanita? Mucho gusto en saludarla. ¿Cómo está usted? Clemente Landa, el caballero que nos acompaña es el antropólogo Rodolfo Hernández Osorio. Gracias, Rodolfo, esta es tu casa. Y la licenciada Lucía Tepol, especialista en lenguaje náhuatl y totonaca, ¿verdad? También el náhuatl. ¿Y el antropólogo en qué se especializa, señor antropólogo? Mi lengua materna es el náhuatl del norte del estado de Veracruz, de la parte de Chicontepec.
¿Y la aprendiste a hablarla desde luego? Sí, 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 mi lengua materna lo hablo muy bien. Incluso lo estudié, estudié lingüística precisamente para analizar toda la parte gramatical que está construido la lengua. Muy bien. ¿Te agradezco? ¿Leonardo French también? Ah, pues sí, voy a presentarlo, pero como se debe. Está el embajador Leonardo French. Mi querido Leonardo, mucho gusto. Saludos a la América desde la capital mundial de la primavera, Jorge. Desde Cuernavaca, el embajador Leonardo French está con nosotros para que escuche las llamadas telefónicas. Y bien está que demos un recuento sencillo y somero de lo que hemos ocupado nuestro tiempo de vacaciones. A propósito, vacare en latín, vacuo, vacío. Como dejar vacío porque se deja el lugar donde habitualmente se desempeña uno para realizar otras actividades, viene de vacío. Vacuo. Vacuo también es de ahí. Es lo vacuo es algo que tiene, es un adjetivo que tiene una significación peyorativa. Es decir, en algunas aplicaciones, porque las palabras siguen caminos diferentes y aplicaciones distintas también. Entonces, la vacación es, por un lado, digamos, un término halagador, mientras lo vacuo se suele utilizar para designar algo que carece de sustancia, que es un tanto chabacano o fútil. Sí, 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 también. Y luego hay también la evacuación. Es la ruta de evacuación que ponen en los restaurantes. No, digo, que yo no sé por qué, en realidad es una está fuera del concepto de la idea de nuestra lengua. Lo pusieron así para que también los norteamericanos lo entendiesen, pero de todas maneras yo creo que es una complacencia muy tonta, pero lleva su jiribilla. Si empezamos a poner letreros que estén hechos para la ideología norteamericana, es como si estuviera plagado de americanos aquí, ¿no es cierto? ¿Eh? No está. No está. Por ventura. Afortunadamente, diríamos todos. Todavía, ¿verdad? Todavía. Bueno, entonces sí. Lo vacuo. ¿Y la vaca? No, es de otra. ¿Por qué no? No es. ¿Qué no hace es, la vaca? Nada. No viene de vacío. Es una forma que adquirió un sonido. Es una modelo eterna. ¿Por qué? No piensa, no dice nada. Pero es muy bella. Es decir, yo me paso las horas viendo, pues sobre todo la grande que le decimos. ¿Sí? Es un hermosísimo animal. ¿Eh? ¿De qué te ríes? Pues de que esté. Está vacando. No. Es vacua. No. La vacua, ¿no? No. Tampoco sabes de dónde no, viene. No, sí. Es una transformación de una misma raíz que dio origen a buey, a bofe, a todos esos términos que tienen que ver con los bovinos. Y ahí nada más en femenino. Bovinos. Sí. Bustrofedón, por ejemplo. Trófedo. El camino del buey. Es una forma de decirles a los palindromas o palíndromos, porque los bueyes trazan una línea de ida y vuelta en el surco. Sí. Entonces, el palindroma o palíndromo hace lo mismo. Es una expresión que se lee de ida y vuelta y por lo tanto es una bustrófeda o bustrofedón también. El bustrofedón era una manera de escribir que tenían los griegos, en el cual escribían el primer renglón de izquierda a derecha y el segundo de derecha a izquierda, como hacen a veces los niños que van siguiendo un caminito. Y eso es lo que hacía el buey cuando andaba también caminando. Arando. Ahí. Arando. Todavía lo hace. Lo sigue haciendo, sí. Se sigue haciendo buey. Yo te dije desde hace rato que eso lo hacía desde siempre, no dijiste, y lo sigue haciendo. No me dijiste nada y no oí. Ah, no oíste. Ocho, no hay peor ocho, sordo obvio, que no quiere oír. Obvio, 842-3500, 840-7090 y 01800. Ya tenemos una pregunta, 2255-222. Me llegó un libro y he tenido mucho la discusión conmigo mismo. Es decir, lo presento, se los regalo o no se los regalo. Pero sí, les vamos a regalar a ustedes 10 libros, para que no sé, me regalaron creo que 20. José Reveles es un periodista, ¿verdad? Sí. Periodista destacado. Y don Lorenzo Meyer es un hombre de periodismo también reconocido. Historiador. Historiador y un hombre de conocimiento y todo.
vaya, son personas de reconocido prestigio, esto no es una manera de decirlo, dentro del periodismo nacional. Y como este programa se ocupa de la literatura, y como está muy bien que leamos, ellos hicieron, bueno, don José Reveles hizo, y Lorenzo Meyer lo solapa. Sí. Ahora escribe la solapa del libro, por lo tanto lo solapa. Bueno, hasta el prólogo, creo, apoya. ¿No? ¿No hasta sí, el prólogo? Sí, creo que sí. El prólogo es el prólogo, ¿de quién es el prólogo? Ahorita te voy a decir de quién es el prólogo de este libro. Pues no dice de Lorenzo Meyer, sí, evidentemente. Meyer. Dice, Las manos sucias del PAN, historia de un atraco multimillonario a los más pobres. Prólogo de Lorenzo Meyer. Uh-huh. Obvio, lo leeré, todavía no lo leo. Pero en aras de que es un trabajo periodístico sin que esto tenga ninguna connotación de carácter político, ni mucho menos. Además, todos nosotros en nuestro deber cívico tenemos que conocer lo bueno, lo regular, lo bueno y lo óptimo de cada partido. Y por lo consecuencia, lo que no es ni bueno, ni regular, ni óptimo, sino llegar hasta lo pésimo. Para tener un concepto claro de las cosas que se presentan en México. Entonces, este libro que leeré llegó, pero no hay libro que no tenga algo bueno. Dice, claro, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Qué busca? Al peor libro le puedes encontrar algo bueno. Claro. Eso siempre. Entonces, pero a mí resulta atractivo ese libro. Atractivo, título. Sí, en todo caso interesante, ¿no? Como dice, Las manos sucias del PAN. Ahora, ¿cómo se diría? En elogio no, en descargo del partido aludido, debo decir que en ese caso no será el único partido que tiene las manos sucias. Claro. Y se escuchan opiniones si quieren. No. Las manos sucias del PAN, historia de un atraco multimillonario a los más pobres, prólogo de Lorenzo Meyer. Le regalamos 10 de estos libros a las personas que nos llamen y que luego hacemos... No tiene nada que ver con las manos del taonero, ¿verdad? No sé. También pueden estar sucias de pan. El taonero es el que fabrica pan. El panadero. Se le llenan de harina, Leonardo. Porque trabaja, ¿dónde? Exactamente. En la taona. Sí. ¿Qué es la taona? La panadería. La panadería. ¿No es una persona de malos procederes? Y antigua. No. Esa rima, pero no. Es muy taona, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿no? No puedes decir taonear. Sí. Bueno, sí puedes, pero no se usa. Es talonear. Eso es otra. Taona es el molino. El molino, propiamente. El molino. Y es el molino que en ocasiones vemos, por ejemplo, en películas, que lo está jalando un caballo, una rueda muy grande, pues ponen mula en el camino. Puede ser, granos, puede ser mula. Una mula, para pues ir moliendo el grano. Esa es la taona. Ah, muy bien. Bueno, don Armando Castillo Reyes dice que matemáticas trata de las ciencias de las cantidades y aritmética de los números. Estaríamos de acuerdo con esta definición. Matemáticas, la ciencia de las cantidades. Es que matemáticas no solo trata de cantidad, también trata de la forma. Habla también acerca de las propiedades de ciertos, de ciertas cosas, y principalmente entes abstractos. Como la sucede con el álgebra, que también la letra y representa una cantidad. Exacto. Y tiene, claro, dentro, sí, de las matemáticas específicas formas de estudiar, digamos, las formas, geometría, los números, aritmética, las cantidades de otra manera, álgebra. Entonces vienen de alguna forma divididas en las áreas que estudias principalmente, pero matemáticas es un poquito más amplio. Bien, bueno, gracias Armando, muy amable. Aritmética trata de los números, bueno, pues sí, eso. Sí, aritmos es número y matema es conocimiento originalmente, porque se hablaba de matemática precisamente para aludir al conocimiento en general, ya después se especializó para designar a esta ciencia que trata de cálculos y de cantidades. Bien, el capitán Juan Carlos Sánchez nos habla de Boca del Río, que tiene en este momento, está en, ¿cómo diríamos?, en la efervescencia de carácter cívico-político, ¿verdad? Sí. Bueno, un abrazo. ¿Se acuerda de que cuando andaba yo por allá, ponía el disco El Caballero de París? Dime quién anda por ahí. El programa le parece bueno, señor, le agradecemos, dice que debía ser nacional.
pues ahora debíamos de tomar ese canal que se dejó el joven Ebrard. Gutiérrez. Gutiérrez Vivó. Pero quién sabe cómo se le haga. Seguro que no lo venden, ¿verdad? No, necesitaríamos. Pues hay que solicitarlo, hay que ver. No, porque ahí se, vaya, no se lo venden al que pague. Se lo van al que pague y convenga. A lo mejor sí conviene. Nosotros somos contra. Seguro que no. Hay que arriesgar. Hay que arriesgar. El que no intenta. Que bueno, no pues a ver si no saben cómo se le hace, pues yo no sé. Podría felicitar al señor Ezequiel Palacios Alnay, pero cómo no, mi querido primo, a la señora Concepción Sánchez de Palacios, mañana cumplen 51 años de casados, eso no se cumple todos los días, felicidad, y yo no voy a hablar de aguante ni nada de esas cosas. Querido primo, te saludo con mucho afecto, ojalá y la pasen en la santa paz familiar, muy agradablemente, con tu esposa y Ezequiel Palacios, es de la misma familia Saldaña, son la familia es Palacios es una rama, Saldaña es otra y Pensado es otra. Ah, muy bien. Entonces todos los parientes y queridos hombres de antaño y de hogaño, ¿qué quiere decir? Antaño es antes de este año. Sí. In hoc año, en este año es hogaño. Hogaño, entonces, sí. Porque somos de antes y de y ahora, sí. Saludos a Ezequiel y saludos a Concepción, tu esposa, y que la pase muy feliz en uno de sus hijos y demás familiares. Adelante. Bueno, hace algunas semanas, y no lo aclaramos bien, alguien preguntó por el verbo bretar y... No, bretón es un cuate de allá, de Palmasola, son los bretones. Y también era el maestro del surrealismo. André Bretón. André Bretón. No, lo usan mucho en el sur de Veracruz, ya lo vi inclusive en algún periódico, en un diario de Coatzacoalcos, una señora declaraba que sus casas se habían bretado, sí, que se cuartean, algo que se raja, que se cuartea, que sufre una hendidura, es donde se aplica esta palabra, y lo usan más como reflexivo, bretarse, algo, bretarse. Se bretó. Sí, no está registrado en el diccionario de la academia, pero... Es un regionalismo válido como todos los demás que se usan por el habla de alguna región y está bien empleado. Aunque también tiene otra forma de utilizarse, poner en un brete, que ya no es verbo, ya es para determinar como alguien, adjetivo. Poner en un problema. Ah, sí, y pero el brete era, meter en un brete. El brete era un broche que se broche. Ponía en los tobillos, sobre todo, de los prisioneros. Como grillete. Sí. Y por eso es poner en un brete a alguien, es ponerle una trampa, sujetarlo. Pero creo que no tiene relación, cuando menos semántica. Bretar y brete. Sí. Que finalmente, bueno, una cuarteadura termina. ¿No está la señorita Samantha? ¿No llegó Samantha? Sí, sí llegó. Sí, claro que échala, sí. Bueno, en el buen sentido de la palabra, dile que tenga la amabilidad de venir para acá, para no decir, echa. Ya ves cómo popularmente en Veracruz dice, échamela para acá. Échamela para acá. Echa. Señorita Samantha, si usted es tan amable de tomar entre sus delicadas manos aquel libro que está allá. ¿Cuál de los tres? El que te guste, el que te moleste menos. Entonces, esos libros son de la enciclopedia, que se llama Milenios de México. Tienes la bondad de abrirlo y que esté parejo y que lo vea el público, por favor, lo muestras con una sonrisa. No mucho, porque si no, no veré el libro y nomás te van a ver a ti, si eso no puede ser. Entonces, ahí está el libro. Ahora, ábrelo delicadamente, no lo puedes abrir. Sí, sí se puede. Ahí está, para que vean que... Está muy bonito, muy útil. Ahí aparece Palillo, creo. ¿Palillo? Ahí está Palillo, sí. Ábrelo donde digas al daño, a ver. Debe aparecer. No, con Z. A ver, don Juan. ¿Qué íbamos a decir? Que le vamos a obsequiar un libro, una enciclopedia, a una persona que tenga la amabilidad de contestar correctamente. ¿Por qué en honor de quién? Se le llama agosto al mes en el que estamos. Que era el sexto en el calendario romano. No, era el sexto. Era el sexto, sí, porque recuerda que comenzaba en marzo. Ah. Entonces era marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sexto, septiembre, por eso es septiembre, sí. Octubre. Ocho, noviembre, nueve. Diciembre 10,
¿Ya enero es por otra razón? 11-0, no, 11-0. Pero en toda forma, pues, en honor de quien se le llama agosto a este mes. Adelante y les obsequiamos a una persona que acierte, que nos dé la respuesta correcta. Don Joaquín Gracias. Garrido Zabaleta de Xalapa dice, felicito al programa, que le parece bien y le agradezco. Igualmente el doctor Víctor Linares, don Jorge González, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué pasó, tocayo? Lo tomó en serio. Las son las medidas preventivas, son las medidas de salud. Medidas precautorias. Profesora Angélica Delgadillo, saludos al programa. Y pregúntenos cosas. Ahí está, ¿verdad? Para que sea. Quítalo porque me da terrible tentación. No, no muestro. Angustia. Angustia. Pero si se ve bien joven y guapo. Es que soy. A ver, es que esta foto la tenemos que enseñar. ¿Sí? Órale, pues, ándale, pues. Para que vean que también un día en San Juan. Sí. Hizo aire. ¿Qué feo se oye eso de que sí, San Juan? Francis Gloria Mundi. ¿Ah, sí? Así pasa la gente del mundo. De no, es la fue, otra. De lo que fue. Ahí está. ¿Qué tal, eh? Es el boxeador, ¿eh? Es el boxeador. Vale, cara de, soy el boxeador. Soy el boxeador. Bueno. Pues debo haber tenido unos 25, más o menos. 25 añitos por ahí. Bueno, muy bien. Sí, por favor. No, llévatelo, por favor. Ya sabemos, pues, la llamada telefónica al 842-3500 o al 840-7090 o al 01800-2255-222 es para dos, con dos objetivos. Uno, que les obsequiemos las manos sucias del PAN, que es un libro periodístico y como tal lo obsequiamos, y que es de Lorenzo, vaya, está presentado por Lorenzo Meyer, destacadísimo periodista, y del periodista José Reveles, y no lo mandaron y lo obsequiamos con gusto, habida cuenta de que se puede leer todo lo que existe, ¿verdad? No hay problema. Y entonces ya, y la pregunta es, ¿en honor de quién al mes de agosto se le llama así? Ya quedó. Sí, ¿algo? Porque Julio lo adquirió de otro emperador, de Julio César, precisamente. Bueno, sí, pero eso ya no digas. No fue de un papa. No fue de un papa. Pudo haber sido. Más en aquel tiempo. Claro. Algo, mi querida Lucía, que tengas fuiste por ahí. ¿Fuiste al congreso de qué? Estuvimos en el, bueno, es la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, donde estuvieron participando diferentes representantes de grupos étnicos de todo el país, ¿no? Y bueno, dentro de lo que se planteó, de las problemáticas que viven los pueblos indígenas, es la necesidad de una iniciativa de ley para la protección al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. A ver, permítame, ¿tú qué prefieres, pueblo indígena o etnia? Pueblo originario. ¿Pueblo original? ¿No te gusta lo indígena? Sí, claro que sí, nada más que bueno, en algunos contextos y en algunos análisis, bueno, se ha visto que el decir indígena también es un poco peyorativo, ¿no? Entonces, ¿y aborigen? Quizás sea un poco más apropiado. El decir originario es decir, son los nativos, son los que estuvieron primero, es decir, como pueblos primigenios. Entonces, le mencionaba que en este foro, bueno, lo que se planteaba es la necesidad de legislar todo el conocimiento tradicional de los pueblos, porque muchas de las veces investigadores de diferente índole, incluso de algunas empresas, van y hacen investigaciones en las comunidades, se apropian de sus conocimientos, los patentan, y muchas veces ni la misma comunidad sabe que se está hablando de ellos. Dame un ejemplo de eso, porque yo lo he oído. Uh-huh. Y sí sé de muchas medicinas, bueno, cosas indígenas que se llevan y las explotan y las sacan dinero de eso. Pero me gustaría, en realidad, que hicieras una pequeña investigación para que nos dijeras, mira, por ejemplo, tal medicamento, tal
cosa para curar esto lo usaban los indígenas. Ahora es medicina de patente, por ejemplo. Dentro de la plática que tuvimos fue así, de manera general. No, uno de los ejemplos... El barbasco, por ejemplo. Es un caso. ¿Ese es? Sí. Dioscora Compositum es un nombre, por cierto, y lo están explotando ahora para prevenir... para prevenir, algunos para provocar abortos, y eso es muy desafortunado. Pero para prevenir malestares menstruales y postmenopáusicos. Uh-huh. Y ya han hecho un negocio grandísimo de un conocimiento que adquirieron precisamente en comunidades indígenas mexicanas. ¿Y a los indígenas no les dieron? No les benefició. No, en ningún, o sea, realmente esa claro, es parte de la... Fue una empresa de un veracruzano que se llamaba Licio Lagos, y la empresa se llamó Stintex, que fue la que primero explotó industrialmente el barbasco. Sí. Ese es un caso. Otro caso, por ejemplo, son las artesanías. Como en algún momento sacaron en noticieros nacionales, el caso de los zarapes de Jalisco, que estaban ya trayendo etiquetas chinas, cuando en realidad eso es un producto nacional. Sí. Entonces, no solamente está enfocado a la medicina tradicional, sino a todo lo que engloba la riqueza cultural indígena. Bueno, que lo hagan los chinos ya es un fenómeno económico mundial, pero debe haber otras cosas. Por ejemplo... En materia lingüística, el Instituto Lingüístico de Verano llegó a fines de los años 50 y principios de los 60 sobre todo. No solo a México, a Perú, a Bolivia, a muchos otros países, y... comisionaron personas que se quedaron en las comunidades, aprendieron las lenguas originales y comenzaron a editar diccionarios, libros, manuales, etcétera. Alfabetos. Algunos buenos y otros de muy mala calidad, por cierto, pero junto con eso comenzaron a hacer una penetración de otro orden para implantar creencias distintas a las que los pueblos originales tenían. Por ejemplo, a decirles, tú no creas en la Virgen de Guadalupe, eso es un trapo mal pintado, y no sé, muchas cosas de esas, ¿no? Tratando de socavar la forma de cohesión propia que tienen las comunidades. Luego editaron los libros e hicieron negocio con eso. Los venden, ¿sí? Y muchas veces esas publicaciones la comunidad no las conoce. Es decir, la comunidad no sabe que se habla claro, no de sabe, ellos. Claro, no sabe que sean conocidos, son materia de explotación. Uh-huh. Pero el caso más... evidente que hay de eso que tú dices, hay que buscar qué cosas se han robado de los pueblos indígenas. Pero hubo en 1900, ¿qué sería? Como 60, ¿cómo dicen 70? Un éxito mundial musical se llamó La Lambada. La Bamba también. Sí, pero La Bamba. ¿Qué es? Hoy te digo de La Bamba. La Lambada fue un éxito mundial y parece ser que una comisión de indígenas de Bolivia o de Perú, no me acuerdo, acudió a instancias internacionales y les dieron una buena feria a los indígenas de la región, donde se bailaba como un canto o una música ritual de sus celebraciones. Sí. Eso que creo que tenía una significación erótica muy... le dieron, pues, y fue muy... y el baile que le inventaron pasos y todo eso... se lo robaron a los indígenas. La Bamba, desde luego. Claro. La Bamba la firmó en 1954 Lalo Schifrin y... Richie Valens. Sí, no sé quién, que era un judío radicado en París. En la Scala estaban, ahí estaban, sí, cuando ellos acordaron firmar La Bamba. Y después de La Bamba, y perdóname, pero ahí tuve algo que ver, porque yo llegué en 1953 y... para vivir un poquito tocaba dos o tres acordes de guitarra y era lo primero que cantaba. Sí. Y entonces después ellos que iban ahí con muchos brasileiros y brasileños y gente bien, los paraguayos, Atahualpa Yupanqui, que ahí lo conocí, y muchos ellos, Violeta Parra, pues ellos sacaron esa música. Y La Bamba la registró, era mi cuate el que la registró. ¿Quién sabe si alcanzaría a sacar mucha lana? Y ha ocurrido con sones huastecos también, que son propios de la tradición, incluso indígena algunos, que después alguien los registra como suyo porque lo popularizó. Es que es patrimonio de la comunidad. Sí, de la comunidad. Así es, yo pienso, bueno, incluso se ha leído varias fuentes bibliográficas, ¿no? Y se encuentra varias cuestiones de esto de...
de escritura, cuestiones de esto, ¿no? De los evangelios que iban a las comunidades indígenas. Más que nada el propósito era evangelizar a la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo exprimir un poco la información histórica, cultural de cada comunidad. A ver qué podían aprovechar, ¿verdad? Y aprovecharon, y bueno, a veces sí nos ayuda un poco sobre la historia. Y hay algunos que negociaron, hicieron otras, tenían otros fines, ¿no? Bueno, volvemos en un minuto, por favor, adelante. A ver, de doña Leticia Paino de Chinacapán, Cuetzalan es Veracruz o Puebla. Puebla. Sí. Estos nos oímos en Puebla. Que si por favor le decimos qué quiere decir el vocablo indígena jarene, jarene con X o xarene, ¿lo han oído? X-A-R-E-N-E, xarene. A lo mejor puede venir de xale, pero es un término híbrido. Porque del sha viene de shale, arena. Y arena. Arena. Sharena. Como hay muchos términos híbridos, talache, por ejemplo. Sí. Tlali, tierra, y hacha, castellano. Sí. Y algunos que adquirieron una terminación también en castellano. Talacha. De ahí viene a ser talacha, precisamente. Claro. Sí. Sí, es un término híbrido más que nada, ¿no? Sí. Con el náhuatl y el castellano. Sí. Shale y arena. Que son lo mismo. Es como decir arena. Arena, sí. Bueno, entonces un lugar, jarene quiere decir un lugar muy jarenoso. No. Muy arenoso. Arena. Antonio, gracias, señora, que nos habla de un bellísimo lugar que es Cuetzalan. Sí, es bellísimo, es muy bonito. Antonio Olvera Martínez, de Coatzacoalcos. ¿Qué te gusta para llamarle a las abejas? ¿Abejas africanas o abejas africanizadas? Las que abundan aquí son africanizadas y otras son las africanas. Sí, las originales. Las originales, sí. Pues no sé, pero pican de Sí, son muy... Bueno, de todas maneras... Sí, entonces depende. Las de aquí aprendieron. Las de aquí las indujeron. Las indujeron a un proceso de africanización. Africanización. Sí, y con... algunos gérmenes o con algunos genes, mejor dicho. Porque se entendía que las africanas eran más trabajadoras y que producían... Más productivas. Más productivas. Sí. Y se enojaron. No, las pusieron a trabajar, por eso las africanizaron. Bueno, ¿por qué el nombre de la callejuela 15 letras? Hay una callejuela que se llama 15 letras. Porque 15 letras suma 15 letras. Pues sí, por eso, pero es un chiste bastante... ¿Qué dices, Leonardo? En Chile hay, vamos a la 15, o no recuerdo muy bien si es a 11, pero vamos a tomar el aguardiente. Sí, bueno, ¿le pueden decir de dónde viene la... la palabra coyote es náhuatl, ¿verdad? Sí, así es de coyote. De coyote. Significa... perro actualmente, salvaje. Actualmente le dicen coyote a los mestizos, entonces son los que... son los finos, se puede decir, coyote. No te entiendo. El coyote sabemos que es un lobo. Es un cánido, sí. Es un cánido. Sí, es, un perro salvaje. Es el canis latrans. Vamos a suponer que sea o una especie especial o un lobo de Latinoamérica o de México, ¿no? Es un perro salvaje americano. Ajá. Bueno, sí. Es el coyote. Especial, sí. Es único. Sí. Y en náhuatl se dice coyote. Coyote. Desde coyote. Algunas coyote. Comunidades indígenas se le dice coyote al mestizo o al blanco, ¿sí? Entre comillas, sí, al hombre, sí. Entre comillas, para decir persona
que se roba las cosas. Sí, bueno, se roba las gallinas. Pero es como claro. darle una jerarquía. El coyote es un enemigo. Y también se llama coyote a aquel que interviene en gestiones públicas cuando no es necesaria su intervención y solo lo hace para esquilmar a los demás. Un intermediario que abusa en determinado momento. O el que ejerce la abogacía sin ser abogado. Ah, exactamente. Sí, también es este coyote. Ese es el coyote famélico. Eso quiere decir hambriento, pues. Bueno, ahora la pregunta, espérame, Leonardo. Va una pregunta de esta señora, de Luz Marina. ¿Por qué al hecho de dormir la siesta se le llama voy a echar un coyote? Porque son animales que suelen dormir de día. Son de costumbres nocturnas. Entonces, la siesta normalmente la hacemos en el día. Cazan en la noche, se alimentan hecho, y andan en la noche. Viajan. Lo relacionan viajan mucho, ¿no? Lo relacionan mucho con eso de que los coyotes siempre, casi no los vemos de día. Rara vez que lo vayas a ver dormido, pero dormido y son bien listos, ¿no? Astutos. Se esconden. Se, se esconden bien rápido. Son para estar escondiditos. Y se llama socoyote. Chocoyote al hijo al menor más pequeño de una familia. Don Jaime Hernández Colorado habla de la obra de Ramón del Valle Inclán. Hablar de la obra de Ramón del Valle Inclán, que se llama Sonata de Primavera y Sonata de Estío, pues tú qué sabes. Yo le puedo decir de sí. Ramón del Valle, el escritor español, que tiene una palabra que es de mis favoritas también, que se llama esperpento. Esperpento la inventó él. Él la hizo. Él inventó esa palabra. Ramón del Valle explica que caminando por las calles de Madrid, él en una calle vio cómo había unos espejos deformantes, como hay a veces en las ferias o hay a veces en el circo. Entonces, la sociedad de Madrid en aquel entonces, él la criticaba porque decía que deformaba a las personas y porque eran muy falsas. Crea esa palabra, que se le llamaba esperpento, a la visión deformada de la sociedad. Y hoy la tenemos como alguien pues, que se viste estrafalario, que se viste de una manera diferente. Decimos alguien se ve mal, es un esperpento. Uh-huh. Ramón del Valle tiene también obras de teatro muy buenas. ¿Eh? Sí, muy sí, buenas Ramón del Valle, claro. Y estas sonatas se refieren a diferentes etapas de la vida. Y las encuadra un poco como lo hizo, ¿cómo se llama el autor de Rayuela? Perdón, se me olvidó el nombre. Cortázar. En trazos musicales, por eso es que se llaman sonatas de estío y sonata de primavera. Julio Cortázar en Rayuela, en la parte 68, incluso inventa un lenguaje que le llama glíglico. Sí. El glíglico no significa nada de lo que él habla, pero es eufónico. Significa que las cosas suenan bien. Entonces, podemos hablar que suenen bien sin que signifique absolutamente nada. Que hacen mucho las canciones estas populares, ¿eh? La lambada también hacía eso. Ae con asao, empezaba uno de los versos que no significa nada, pero suena bonito al ritmo de la música. Entonces, Cortázar, por ejemplo, en Rayuela, en el 68, tiene un poema que dice, amalámame el noema, hidromurias e incopelusas. Incapalémame el clemizo, que significa cualquier cosa para la persona que lo lea, pero que no tiene una significación real. Suena bien, es eufónico. Y también existen, por ejemplo, las gitanjáforas. Sí, eso ya. Así es. Que son solo palabras, que está muy ligado al lenguaje merolítico de la política nacional, donde alguien habla y encadena palabras una detrás de otra que suenan muy bien. Pero no significa pero que nada. En el fondo no tienen ningún esencia. Significado. Que se escuchan no tan tienen bonito ninguna esencia que enamoran. Y se tiene conocimiento, evidentemente. Hay una introducción mental del pueblo para escuchar palabras que puedan, pues, de alguna manera... Convencer. Aliviar su situación. Entonces, hay alguien que gitanfajóricamente... Sí, sí. Le dice lo que le gusta oír al pueblo. Eso también puede ser... No nos quedamos atrás en invenciones de lenguajes hipotéticos. Ah, no, claro no, que no. No, para nada. Los niños utilizan mucho las gitanjáforas y las formas eufónicas, ¿no? Sí. Amo, ato, matarí, lerí, lero. Sí. No significa nada. Pero no, qué bueno, sí significaba. Bueno, como no. Tenía otra significación. Sí significaba. A bombo, ato. Un buen barquito. Ambombato. Sí, sí, de ahí viene. Ambombato. Ah, de un ambombato. Sí, de un buen barquito. Sí, claro. Claro, ambombato significa un buen barquito. Sí. Hoy ya no significa. Pero matar el no, no, ya. Bueno,
¿Dónde? Jorge, titanjáforas fueron inventadas por Alfonso Reyes. Reyes, sí. Ah, que eran palabras que no significaban nada, ¿verdad? Así es. O que adquieren un significado en cierto contexto. Así es, lo que está hace un momentito, te corregirá el antropólogo si estoy equivocado, es que una de las grandes aportaciones lingüísticas del náhuatl, por conducto del español, casi todas las lenguas occidentales, son la mayor parte de las palabras terminadas en ate, ete, ite, ote o ute, salvo los aumentativos como muchachote, candote, etc. Y de ahí chocolate, tomate, camote, aguacate, ete, sí, sí. Ete, zapote. Metate. Y Alfonso, Alfonso Reyes. El argentinismo, cállate. Cállate, no. Y Alfonso Reyes toma la palabra de un verso de Mariano Brull, que era un escritor cubano. Bueno, está bien. Ya está. Y de paso, don Jaime Hernández Colorado dice que donde consigue mi libro que se llama Léxico, creo en ti, y en vista de que se tomó la molestia de que llamó, le dice, mira niña, Samantha, si eres tan gentil, de enviarle mi libro a este señor, allá él, ¿verdad? Sí, el pobrecito. Tú te lo buscaste, tú te lo traigo. Ah, no, dice, ¿cómo dice? Dice, tú lo quisiste, fraile Mostén. Tú lo quisiste, tú te lo ten. Fraile Mostén, ¿Mostén el nombre? No, es una forma de... Pero sí, sí tiene un significado anterior. No es de Mostrenco, sino de un lugar. Es debe ser un gentilicio. Son características de un convento, ¿no? Sí, porque... Son como los cartujos, un fraile de Mostén es como sí, cartujo. Como... Es esa poca de premostrastense, que era sí, de la orden de los una Humbertos. Orden, sí, Latina. Bueno, que los saluden. Saludo con mucho gusto al querido primo Ezequiel Palacio Saldaña, que en ese momento se cortó el micrófono, entonces no se oyó, pero Ezequiel cumple 51 años de casado junto con su señora Concepción Sánchez de Palacios. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que me den la oportunidad de felicitarlos cordialmente y que pasen su día muy feliz. Y son de la familia nuestra de Banderilla, Veracruz. Cosa que agradezco, bueno, ahí viene la raíz, les agradezco y los felicito, les mando un abrazo muy cordial. Muchas gracias. Bueno, Benjamín Marín López, saludos al programa. Bueno, qué bueno que dice usted que es bueno el programa. Igual con Martín Saldaña de Coatzacoalcos, otra rama de los Saldañas. Pariente, desde luego. Elvia Rodríguez Viveros, muchas gracias. María Ruiz Hernández de Parral, Chihuahua. ¡Wow! Oiga, nos estará usted viendo por el internet, seguro, ¿verdad? Por el internet. Sí, porque ya quién sabe si se cacte, como dicen en Banderilla. Salvo que haya alguna cadena de cable que sí cable. Mande la señal. Cable. Arriba el norte. Bueno, pues arriba el norte, Parral, Chihuahua. María Ruiz Hernández. El significado de la palabra tapia, pues fue un gobernador. No, tapia es una losa, es una losa. Y tiene que ver con jurídico. Tapete. Con tapar. Sí. ¿Tapar? Sí. María Josefina Aburto, ella saluda al doctor Gustavo Sotelo y Soto y lo hacemos con mucho gusto. Don Sebastián Raimundo García dice, oiga usted, ¿qué dice? Qué bueno que está el programa en vivo porque ahí está mejor en vivo. Sí, siempre. Bueno. Sí. Eloína Hernández. A los invitados dice que somos... A ver, habla tú si somos cultos o no somos... Bueno, tú... Todos somos cultos. Explica. Estemos haciendo este trabajo o estemos haciendo otro. Todos somos cultos. ¿Por qué? Porque poseemos la herencia de quienes estuvieron antes que nosotros y crearon lo que está en torno nuestro. Que hay actualmente. Sí. Entonces, poseemos una cultura, una lengua... Poseemos instrumentos para vestir, para vivir, para transportarnos, etcétera. Todos somos cultos. También todos somos intelectuales, porque usamos el intelecto. Que a veces se amaina un poco el uso del intelecto por algunas influencias que a veces intencionalmente le caen a la gente, pero todos somos intelectuales, así que no... se ande adornando nadie con que yo soy un tipo muy culto. No, todos somos cultos. La verdad es que
todas las personas tenemos una cultura y por lo tanto somos cultos. Que todos somos parte de una sociedad que va conformando, que ha conformado una cultura, y aunque esta de repente va teniendo transformaciones, finalmente sí, seguimos perteneciendo o frenos, a ella. O frenos. Bueno, sí, o también. ¿También? Sí. Cultura que viene de colere, que es cultivar. Cultivar. Es el cultivo que se ha hecho de los elementos naturales para crear otros, o de los elementos del pensamiento para generar ideas, por ejemplo. A ver, cultura y agricultura, por tienen ejemplo. Tienen una raíz común. Es decir, agri es el cultivo de la tierra. De la tierra. Y cultura es el cultivo en todo general. Todo lo que se va todo lo que crea creando, el hombre. Sí. Todo lo que crea el hombre. Sí, por ejemplo, cuando se dice acuacultura. Acuicultura. Bueno, acuicultura. El cultivo. ¿Eh? Agricultura. Agricultura. Puericultura. Niños. El que cultiva niños. Agricultura, apicultura. Apicultura, el que cultiva abejas. Avicultura, aves, con chica. Aves. Sí. Luego, perlas de cultura. Peras cultivadas, estas no son de cultura. Sí, también. Perlas cultivadas, sí, también es lo mismo, cultivarlas sí, en el fondo del mar. Hay otra. Floricultura. El que cultiva flores, flores, ¿verdad? Sí. Pero hay una cosa muy interesante también. Es el hecho de que la cultura. No se necesita verdaderamente más que tener una intención de no pasar ante un mundo de una manera distraída. ¿Cómo te voy a decir? Distraída, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, yo tengo la seguridad, y no es por molestar a nuestro querido público televidente, de que muchos, pues, no les interesa qué sucede en el mundo. Es decir, se interesan por ciertos aspectos de la cultura, porque sigue siendo cultura el tamborazo ese que les están imponiendo a los muchachos ahora, y sigue siendo y la cultura. Vida de los actores, por ejemplo, también ¿quién sale con quién? Ajá, es parte de una cultura, pero son ¿pero reductos. ¿Pero qué cultura? Claro, son reductos que han formado con toda la intención de que la atención se desvíe hacia allá. Son distractores, distractores. Exactamente. Bueno, entonces, por ejemplo, hay que seleccionar un poquito qué es lo que vamos a entender, sí, y qué nos va a servir y qué no nos va a servir. Si yo veo un programa donde única y exclusivamente dicen, fíjate que aquí el valor está en que no sabes que Miguel Bosé anda saliendo con Juan Gabriel. Como sea. ¿Con ¿no? quién sale? ¿Con quién sale? De una cuestión de conocimiento. Al azar. Sí, sí. Al azar, ¿eh? Sí, para no poner un como mero ejemplo. Como mero sí, ejemplo. Claro. Una hipótesis. Con fines didácticos. Exactamente. ¿No? Tú dices, bueno, entonces el locutor y la locutora te dicen que tú te debes de interesar en eso. Y tú guardas y luego vas y cuentas. ¿Sabes con quién anda Juan Gabriel? Pues anda con fulano de tal. ¿Y que quién se enojó por eso? Pues se enojó Julio Iglesias. Uy, qué barbaridad. ¿Y tú cómo sabes? Pues me lo dijo fulano de tal. ¿Eh? Me lo dijo la chacha chachoy. Entonces, eso te forma una... Ahí formas tu punto de interés, por ende formas una cultura. Claro. No me vengas a decir a mí que eso es cultura. Pero sí es una información. A ver, sí, sí es, porque se ha cultivado. Eso se ha cultivado también del entendimiento humano, de los elementos de la naturaleza, de muchos factores que están en torno a nosotros. Se ha cultivado, es cultura finalmente. Que no sea lo óptimo para el desarrollo integral de la personalidad, que es educación, según me dijeron los maestros, entonces es otra cosa. Aunque también, ¿sí? Manuel, hay que decir que hay otras personas que se van al extremo de considerarse ellos como los más cultos. Incluso empiezan a ver a las personas así debajo del hombro y decir qué poca cultura tienen las personas. Sí. Y también salen en la televisión. Ahí está este grupo de personajes que toma, digamos, Televisa o TV Azteca, que los presentan como el lado cultural, como la reflexión ideológica, ¿no? Sí. Y ellos se imbuyen de que son muy cultos porque han leído, porque saben cosas que, bueno, todos pretendemos que es de lo mejor que tenemos como sociedad o como grupo, digamos, la literatura, las artes, que saben y que conocen. Pero es tan válido la cultura popular como una persona que se expresa de una manera en su grupo, en la ciudad donde esté, en la familia, perdón, como alguien que esté, digamos, en Harvard, claro, alguien que esté, digamos, en Oxford, en la UNAM, y no necesariamente tiene que salir en la televisión. Que se conviertan en personas de opinión y que en determinado momento lo que digan, lo que piensen, sí toman directrices de la propia sociedad. Se trata justamente de lo contrario. Las opiniones no son bien recibidas, es decir,
los medios de comunicación no les importa que tú, comas, sino que compres. Ah, claro. No les importa que sepas, sino que ignores. Eso es evidente, porque ahí se puede desarrollar más el ejercicio de la compra-venta. Y eso es lo que, digamos, trata de equilibrar entre que si eres ignorante o no eres ignorante por el tipo de literatura que a veces te apropias, ¿no? Si lees revistas, pues no eres culto. Si lees libros, término, sí lo eres. El término cultura incluso se ha discutido en varios foros, varios académicos lo han visto eso, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, es lo que es todo, ¿no? Cultura es todo, ¿no? Lo que ha hecho el hombre. Bueno, cultura se maneja en muchas cosas, ¿no? Está dentro, a lo mejor esto, una taza es cultura, sí, claro. Todo es cultural, ¿no? Pero cada contexto, ahora sí, cultural, de cada comunidad lo tiene, ¿no? Y es muy propio de identificarse como grupo étnico, como grupo occidental, etcétera. Exacto, lo que ha sucedido es que ha habido algunos centros de dominación cultural durante la historia. En algún momento Europa lo fue y se consideraba culto a quien incluso en nuestro continente dominaba la cultura europea, ¿sí? Y hablaba francés y alemán, e italiano, sí, es muy válido, es muy importante. Pero tan culto es quien se imbuye, por ejemplo, en la cultura nacional y se especializa en ella como quien aprende la cultura de otros lados. Pues por eso hay un movimiento ahorita, incluso en la iglesia, que van a regresar a dar misas en latín. Uh-huh. Eso lo hicieron, dejaron de dar las misas en latín para que las personas, los naturales de cada entendieran región, más. Entendieran. Y pero pues, se formó un desastre, ¿verdad? Terrible. Parecía el programa de Raúl Velasco. Pues ya no hay misa, ya hay un show. Sí, 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 sí. A la barea. Y empiezan a hacer la coreografía. Y el cura peruano, pues, noche, qué bruto. Le ronca, dijera Santa. Sí, yo he perdido. Son, no, por un lado, que bueno, porque son muchos los que han perdido la fe y por tanto han tenido un camino más ligado al raciocinio. Fíjate que a menos fe, más razón. Sí, ¿no? Claro, sí. Eso, ni vuelta de hoja. Sí. Y que le daba mayor por eso, pero al menos fanatismo, cultura. Más razonamiento. Y cada quien elige ciertos rumbos a los que le da su preferencia. Una familia muy conocida se retrató esta semana en Disneylandia con orejitas de Mickey Mouse. ¿No viste la foto esa? Sí. Sí, la vi, pero ahí lo que importa. Mira, todo eso viene congruente con un estilo fundamental. Claro, sí. Ya cuando a la mexicana se le dice, tu modelo no debe ser la guadalupana, debe ser la Barbie. La Barbie, a eso le ronca. Y luego cuando se eso lo hacen los norteamericanos cuando vienen a Cancún y hay un pobre indígena que tiene un burro y un sombrero de un metro y le ponen el sombrero al gringo y él se pone ahí el del burro y se sacan una foto de recuerdo. Es la degradación de una etnia, de una raza, de un estilo, sí. Es xenofóbico y vomitivo. Que lo hagan los extranjeros es reprochable, pero que lo haga un mexicano es vomitivo. No sé si me explique. Y que en algunos de los casos también se dice que si una persona habla inglés, francés, italiano, es ampliamente culto. Pero si habla alguna lengua indígena, náhuatl, sigue siendo indígena. Sigue siendo indígena y no tiene un grado culturalmente reconocido. Don Pablo Michel Rodríguez, le voy a responder con toda elegancia, porque me hace más dos recomendaciones que me hacen pensar en tres cosas. Admiro el programa. Tiene dos observaciones que hacer para el programa. Y qué bueno que, ¿verdad? Debo quitar la foto que está atrás de mí, porque ese póster se toma como idolatría, y usted es un hombre muy capaz. En todo caso, no como idolatría, sino como egolatría. Un poco más mundano, pero en lo mismo. Lo cual me hace pensar que usted tiene, ahora puede ser eso, y puede ser simplemente que es el anuncio que sale en los periódicos y que al salir en los periódicos tenemos que poner algo en los muros porque yo quiero que ustedes sepan
que este es el programa que se llama Tierra Nuestra. Y nosotros vivimos de la propaganda y la publicidad, es un poco nuestro fuerte y queremos que nuestro mensaje llegue. Entonces, no sé si sea atenuante, de todas maneras no importa. Lo que sí calienta es que dice usted que no cante yo. No, pero ya le obedeciste. Ya no. Si no cantas, ¿qué hago? Interpretas a tu modo unas canciones. Mira qué eufemístico me vi. No, es que tengo confusiones graves, en serio. No, perdón, esto ya es en serio, perdona. Sin afán de ofender, le está diciendo que canten do. No. Que no cante porque he hecho a perder el día. Que vinieron los bribones y canté y desmereció mucho. No, lo que sucede es esto. Es que yo tengo muchas dudas porque en México, por ejemplo, cobrando y pagando dinero, creo que venían 200 pesos los boletos abajo y 40 arriba, se retacó el teatro. Ah, sí. Y fueron Y vaya, no hubo publicidad, más que la que yo hago por el radio. Luego en la Alameda hemos tenido conciertos de unas 6,000 o 7,000 personas. Aquí no en Veracruz, porque obviamente nadie canta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Pero de todas maneras, ahí tengo la duda. Ya van, no sé, yo creo que 10 o 20,000, más de 10,000 discos que se venden en esos lugares y no hay distribuidor. Entonces, ¿qué hago? ¿Le hago caso a usted o sigo yendo al Teatro de la Ciudad que me llaman para que lo llene? Sí, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pancho Lugori. De todo hay para los gustos. ¿Qué diría el cuarteto? Algo como Saldaña cuando cantaba con su sorprendente voz, una oreja te tapaba. Y el auditorio. Pero punto las dos. El auditorio las 12 decía el malvado de Pancho Limón. No, la verdad es que se canta con cierto estilo, cada quien lo hace, y bueno, hay gente a la que le gusta oír, bueno, está bien. Lo que está, digamos, digno de análisis es que inventan en muchas partes, inventan cantantes y actores y no sé cuántos, que no lo son en realidad porque hasta lo que escogen para cantar es de muy mal gusto, ¿no? Entonces, sí. Tenía usted una sección en un programa en donde analizaban los discos. Sí. Yo rompí el mío. Nosotros. Se acordaba Daniel Méndez Vivanco, saludo a Daniel, por cierto, que agarraron un día y que le sacaron el suyo. Dijo, ay, espérate, ¿qué vas a hacer? Y pum, lo tiraron también. Carlos Laguna. Por el maldito de Carlos Laguna, que en paz descanse. Tú también. Sí. Lo que pasa es que es una canción de una letra muy sutil, muy delicada, la canción a la mamá, donde se hablaba del niño que va, y recuerdo cuando los dos fuimos llorando a nuestro primer día, a mi primer día de escuela. Y bueno, es muy sentida. Y entonces estos de malditos dijeron que poéticamente no servía y todo. Tuve que romper el disco. Esa vez el buen juez. Bueno, total, no le voy a hacer caso y oiga esta noche porque va a estar bueno el programa. En este caso, don Jorge, en este caso se trata de arte. Y en el arte siempre hay una gran subjetividad. Claro. Cierto. Hay cosas que nos gustan y nos gustan, claro. Y el vecino o nuestra familia nos dice, ¿pero cómo? Sí. Pues sí me gusta. Así que no hay por qué decir no voy a cantar o no le parece a alguien. Pues, podemos decir con Agustín vecino, Lara, ¿no? Sigamos engañando al corazón. Claro que sí. No, pienso que pueda ser un engaño, pues el que no quiera comprar un disco, evidentemente nadie lo ha forzado, claro. Pues mucho sí. Menos. Esteban Alduci Campos, la palabra cordial, lo cordial. De cor cordis, corazón, porque se hacía residir el afecto y los buenos sentimientos de las personas en el corazón. Y decir, te quiero de corazón, o te voy a hacer un obsequio de corazón, es como decir con un sentimiento profundo. Pero hay unas hierbas, y una manzanilla, o la borraja, o el té de malva, que es muy cordial, ¿sabías? Ah, sí. Sí. Es la bebida que se le da precisamente a los enfermos con algunos tipos de esas, le llaman cordial.
voy a dar un cordial, es esa bebida. Ese a mí me parece más bien que es una bebida que no te hace mal. Claro. Y que te sienta siempre bien y amable, ¿no? Sí, te conforta. Te conforta, es la palabra. Sí, utilizamos el cordialmente, ¿no? Desde ahí. Ah, bueno, claro. Sí. Manuel Revuelta Jiménez habla de la palabra güey, no mirando yo para ninguna parte, que significa tonto. Al principio quiere decir señoría en azteca, en náhuatl. En náhuatl. En güey, sí. Tlatuani, güey, tonantzin. Ajá. Grande, originalmente. Que sí, solo güey es grande o amplio. Es amplio, lo que es grande, lo que es. ¿No? Incluso mi comunidad nativa se llama Huicuatitla. Y a veces cuando me preguntan, me dicen, güey, ¿de dónde eres? ¿De güey? Huicuatitla significa monte grande. Monte grande. Bueno, la palabra güey significa tonto y estúpido y es vulgar. Pero hace 8 días dijeron que era una palabra amable. ¿Puede considerarse como palabra amable? No, es que hay peores, ¿no? Era lo que decía el maestro, sí. ¿No? Que hablábamos en el programa. Qué bueno, esta palabra que los jóvenes ya la utilizan casi cada 4 palabras, ¿no? Es un freno de ideas, como dijera Pepe Saizen. Cuando le digan buey, no se ofenda. Siéntase grande, porque en náhuatl significa grande. Claro. Una palabra de grandeza. Agradezcale al muchacho que le diga buey. Y bueno, quítele esa palabra de grandeza a través de que lo está alabando. Bueno, y dele una lección de náhuatl. Exactamente. Entonces, volvemos a recordarles a ustedes que para concursar o para tener la suerte de llevarse la enciclopedia Milenios de México, que son 3 tomos, cerca de 3,000 páginas o más de 3,000 páginas, desde luego, tendrán que decirnos por teléfono en honor de quién el mes de agosto se llama así, al teléfono 842-3500, 840-7090 y 01800-2255-222. ¿Está bien? Adelante, por favor. Bueno, está bien, estaba muy chistoso, estaba lloviendo aquí. Vuelo México-Los Ángeles, Puerta 23, Estrella del Valle, nos trae su libro. Hace, ¿cuándo estuve aquí? Hace 4 semanas, ¿verdad? No, más. 5. No, como 4. 4 semanas, sí. Entonces, Estrella del Valle vive en Los Ángeles. ¿Eres de dónde? ¿De aquí de Jalapa? De aquí de Jalapa, es jalapeña, vive en Los Ángeles hace tiempo y escribe poemas, pues inspirado en el mundo en el que vive. Cuéntanos un poquito, ¿qué es este vuelo México-Los Ángeles, Puerta 23? Ah, bien, bueno, es un poemario que nació en estos 2 años y medio que ya llevo viviendo en Los Ángeles. Habla acerca de la situación de los inmigrantes. También habla de mi visión propia, sumamente subjetiva, acerca del mundo de los blancos o de los gringos o de los americanos, ¿no? Como ellos se hacen llamar. Gringos, ¿no? Gringos, está bien. Y bueno, es un libro que ha tenido muy buena recepción con todos los medios donde lo hemos estado presentando. En esta ocasión, el 26, voy a estar en el Chicano Moratorium. Me invitaron son 2 poetas los que van a leer en Los Ángeles. ¿Dónde es esto? Ah, en Los Ángeles. Ajá, soy yo y el otro poeta, Abel Salas, y oradores, ¿no? Porque es una fecha que es muy importante para los chicanos, porque es en el 69, en el 26 de agosto,
los chicanos dijeron, bueno, basta, nosotros queremos también los mismos derechos que los norteamericanos, y entonces cada 26 de agosto o 27, según caiga el domingo, celebran el Chicano Moratorium. Y bueno, a partir de ese libro, pues me han invitado ahora también para participar junto con ellos, leyendo poemas en español, porque lo que ahora ellos quieren es que se lea y se escriban poemas en español. Bueno, tuvo la gentileza Estrella de pedirme que le escribiera el prólogo, y voy a leer un parafito y después tú harás la tendrás la gentileza de leer uno de tus poemas. Ah, sí, claro. El párrafo que les voy a leer es, ya les explicó que es jalapeña, que vive en Los Ángeles, que tiene 2 años y medio ya, que se confronta con una cultura diferente. Y para terminar, voy a leer el párrafo final del prólogo. Me cuesta trabajo imaginar almas de poetas que corren por las autopistas, que suben y bajan escaleras en los supermercados, checando amaneceres, aromas y matices, con el ticket de la poesía en la mano, argumentando a los guardias insensibles, yo tengo inspiración. En una muchedumbre de maniquíes desnudos, que cobran vida para bailar una macabra comedia musical donde la desesperanza pide un drink y fuma un cigarrillo en el área reservada a los seguidores de la eutanasia. En conclusión, ¿los poemas de Estrella del Valle son una pregunta o son una respuesta? Mi respuesta es que esa es mi pregunta. Su servidor. Sí. Es que, no, pero este es mío, ya me lo dedicaste. Es que es muy difícil, desde luego, encontrarse con una poesía donde todo es el lugar común de todos los días de la Norteamérica en la que vivimos. No va usted a decir que si va a las ánimas, está usted en México, está usted en una cultura inmerso en el compra-vende, el impacto publicitario y el modernismo del neoliberalismo mercadotécnico, de la y del consumismo. Gracias. Entonces, es difícil pensar que en una sociedad así se desarrollen poetas. Y existen los poetas americanos, poetas, que son muy buenos, pero son muy diferentes. Y es muy común que el poeta americano emigre, se vaya, por ejemplo, a Europa o venga para México. Agarre inspiración. No, lo regrese. Difícil es que regrese, perdona. Si regresa. No, pero si es que regresa. Un poeta, en el sentido estricto de la palabra, es alguien que ha puesto alas a sus pies. Entonces, el poeta pues regresa quizá. Y peso a su alma. ¿Eh? Alas a los pies, pero peso en su alma. Pues sí, desde luego, por eso no, por ese peso no creo que regrese. Bueno, adelante, Estrella, por favor. Voy a leer dos poemas de un capítulo que se titula Mexican Cooking Classes. ¿Cómo? Mexican Cooking Classes, ese está en inglés. Clases de cocina mexicana. Modo de hacer chile en nogada. Consígase un país más o menos salvaje y conquístelo. Déjelo reposar 300 años y estará a punto de ebullición. Sáquelo tantito del horno y enfríelo con una guerra de independencia. Vuélvalo a meter y dele una reforma. Sáquelo, una revolución, una traición, un fraude electoral. Usted va a estar haciendo esto durante un buen rato. Creo que vamos a tener problemas en conseguir las granadas. Sí. Bravo. Siguiente. Sí. Precioso. Mole coloradito de cerdo. Este es para Oaxaca. Se desvenan los chiles. Se asan ligeramente y se remojan. Se muelen con el jitomate, ajo, ajonjolí tostado y las especias. Se muelen bien. Y si es necesario, se encarcelan injustamente. Se deja de hervir hasta que la salsa quede espesa. Ya que está bien frito, se le agrega una gran pieza de cerdo, a quien algún día le darán una sopa de su propio chocolate. Bravo. Qué bonito. Sí. Esto es, decir, no soy un experto, pero Manuel podrá conceder que esto tiene originalidad, sí. Novedad. Actualidad. Actualidad, desde sí. Luego.
el espíritu de una rebeldía no exenta de la poesía, desde luego. No está exenta. Es un acicate a veces esa realidad precisamente para que el poeta despliegue su creatividad. Ocurrió en la dictadura española, por ejemplo, donde Serrat y la gente de su generación tenían que escribir a veces en forma críptica para que no se dieran cuenta de qué estaban hablando. Y es una poesía muy especial, pero también esta poesía es así como que de las que ponen a pensar. Qué bueno que escribes eso. De la manera crítica en que el poeta se expresa, trasciende de verdad a las personas. Es común que pensemos en poesía únicamente hablar del amor, que hablemos de sentimientos en ese sentido. Sin embargo, gente como Díaz Mirón, que fue una persona muy crítica, con una personalidad y un carácter muy fuerte, porque él incluso pues, le achacan que mató a un americano, ¿no? Que por eso estuvo en la prisión. En prisión hizo sus mejores poemas y los hizo también de crítica, crítica social. Y es que también hay amor en estos poemas, desde luego. Claro. Pues sí, es una forma diferente de amor, ¿no? Es que uno piensa que el amor solamente puede existir entre dos personas, pero uno puede tener amor a la revolución, o sea, amor a la justicia, amor a tu pueblo. El amor es universal y es y es único. Y el poeta yo creo que sí tiene que emigrar, como lo hizo también Tablada, ¿no? Sí. Como lo hizo Paz, y regresan y traen cosas nuevas. Yo creo que un poeta no debe de estancarse solamente en su tierra. Amado Nervo incluso murió fuera del país. Fuera. Sí, hay una anécdota de un hijo que dejó a mano de Nervo en la URSS. Y había un maestro, Gutiérrez Vega, que daba unas clases. Sí. ¡Ay, vive! Ay. Ajá, sí, daba unas clases y entonces él nos comentaba que al terminar pues ya había entendido de que nadie hablaba español, ¿no? Y entonces él empezó a contar, pues como a los obligaban a estos alumnos rusos a ir a la clase de Hugo Gutiérrez Vega, que era embajador, me parece, agregado, ¿no? Y entonces, los obligaban a ir, pero nadie hablaba español, hasta que se le acerca uno y le dice, oiga, dice, es que usted, bueno, ya no hablaba de poesía, ya él empezó a contar anécdotas, a fumar y anécdotas, y una de esas contó una de Amado Nervo, y se le acercó un ruso y le dijo, es que Amado Nervo es mi papá. Y dijo, ¿cómo que es tu papá? Dice, sí, es mi papá. Dice, bueno, eso me dijo mi mamá, que mi papá era un poeta mexicano que se llamaba Amado Nervo. Qué bonita excusa. Y dice, y a mí me dio mucho gusto que usted, bueno, platicaron que él hubiera hablado acerca de su papá, que sí, era un poeta, Amado Nervo, ¿no? Claro. Pero que como algo lejano su mamá se lo contó, ay, pues tú eres hijo de un poeta de México, en la URSS, ¿no? Bueno, pues en la acabamos de descubrir al hijo de Amado Nervo. Muy bien, ¿cuáles son tus planes de vida? Perdón, es que es muy, es como un interrogante muy bella el hecho de que una joven bella jalapeña viva en Los Ángeles, sea poetisa o poeta y nada más. Y vienes de vez en cuando y te regresas, ¿verdad? Sí, voy y me regreso. Ahora tengo varios proyectos y yo creo que como somos los jarochos, pues sí, los voy a hacer, ¿no? ¿Se puede saber alguno? Sí, voy a dar se llaman tutoring, que son tutorías para los norteamericanos que están en las clases de literatura hispánica y necesitan un asesor en español, ¿no? Es algo que es muy bien pagado y que pocos saben exactamente la gramática. Pues yo tengo una formación como maestra y también como escritora, pues me han ofrecido también ese. ¿Ya tienes visa? ¿No tienes problema de permiso y eso? No, no tengo problema de permiso. Ya estuvo. Pues muchas gracias, Estrella sí, nada del más Valle. Para agregar que mañana lo presento en el Caftán Rojo a las 12 del día. ¿Es en Coatepec? Sí, es en Coatepec. Vamos a hacer un recital con varios poetas: Oscar Sobal, Yamil Castilla, Leticia Luna y la maestra Silvia Tomasa Rivera. Vamos a estar leyendo poesía mañana. Bueno, pues un saludo a Silvia Tomasa. Muchas gracias mañana muchas gracias, en el Caftán no, muchas gracias Rojo a usted en Coatepec. Y a todos por recibirme en su mesa. Y les dejo 5 libros para. Los obsequiamos con mucho gusto. ¿5 con este o 5 aparte? No,
5 aparte. 5 aparte. Muy bien, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Elisa Huesca, gracias, le dice que no haga caso del comentario del señor que no le gusta. Que en gusto se rompen géneros y en... No, ¿y en qué dice? Y en, porque tiene un complemento, sí, ese. Claro, sí. Y que Martín Urieta, que a poco ese tiene voz bonita. No, sí, es un... Platica sus canciones. Platica, ¿eh? Muy bien. Efraín Belmont, le gusta el programa y que cante, porque como no voy a cantar, dice que cante. Afócale aquí, por favor, porque a mí me da vergüenza, como soy tan modesto, no quiero que me vayan a... ¿Cómo se llama? Y su programa, bueno, para que vean que sí hay gente. Todos los fans de Saldaña. Guillermo Ramos Caldelas, que Paloma no tarda en venir, ¿eh? Dice que le parece que Saldaña sí debe cantar, ya que se ve todo como una familia. Les agrada que cante porque como él canta, lo perciben como un canto sentido, no comercial. Ay, lero, lero. Lo que se disfruta y se valora es la identidad con el público. Bueno, pues cosa. Gracias, Bruno Guerrero de Coatepec, ¿eh? Muchas gracias. Hilda Ceballos, muchas gracias. Para rifar el libro, saber, échale ahí. Abrazos y felicitaciones al programa. Abrazos y felicitaciones. Epínaca. Es Epímaca, ¿verdad? Epímaca. Sí. Saludos al programa Emilia Zapata. ¿Cuál es el significado de la palabra chauvinista? Es un... Me decía Chauvin. De Chauvin, un asesor francés, no era militar como se cree, sino asesor. Y que tenía un patriotismo exagerado. Exacerbado. Sí. ¿Lo decía nomás o era...? No, decía, usemos lo francés, valgámonos de lo francés, y solo lo francés y lo demás no vale. Siguen siendo igual. Sí. Juanita Robles, si usted es tan amable, cuéntenos algo del lenguaje de Jalapa antiguo. Pues es natural que el hombre busque evitar las modificaciones, mortificaciones y los reclamos de conciencia. Por eso gusta más de la literatura ligera, cándida, esperanzadora y rechaza los relatos sombríos que pintan realidades. Por ello proscribe escritores como al colombiano José María Vargas Vila. Posiblemente pocos lo hayan leído. O pocos lo recuerden aquí, seguramente que ustedes nada más. Sí. Pero este autor contemporáneo, pues murió en 1933, escribió más de 50 obras con un lenguaje que a muchos todavía espanta, pero sin duda es una interesante literatura. Cuando se refiere a Agustín de Iturbide, dice: fue un soldado atrevido, a quien se le ocurrió un día hacerse trágico. No teniendo nada en la cabeza, decidió ponerse en ella una corona. Militar valeroso, imaginación romancesca, a la cual había deslumbrado la reciente historia de Napoleón Bonaparte, y resolvió imitarlo. No había vencido a Italia, pero hizo su 18 de Brumario. Imitar el crimen es más fácil que conquistar la gloria. Para lo primero basta la audacia, para lo segundo se necesita el genio. Servir a la libertad para venderla luego ha sido la vieja teoría de los explotadores de los pueblos. Aristóteles lo dijo: todos los grandes tiranos han sido antiguos demagogos. Iturbide nunca amó sinceramente la democracia, y cuando escribió en sus banderas el plan de Iguala, se veía en ellas el perfil siniestro de Fernando VII. Fue separatista, pero no republicano. Aspiró a crear un imperio para él, no un país para la libertad. Traicionó primero a la monarquía y a la república después. Los pretorianos han sido los padres de los emperadores y lo fueron a su vez de Iturbide. Un día, aquel soldado se hizo César, proclamado por su ejército, y la república quedó asesinada a sus pies. Como era déspota,
tuvo a su servicio las dos fuerzas de toda tiranía, el clero y el ejército, la suprema lejanía de la conciencia. Este fragmento aparece en la obra Los divinos y los humanos, donde el novelista colombiano habla también, pues, de otros más, de Juan Manuel Rosas, que fue argentino, recuerden, Guzmán Blanco de Venezuela, José Manuel Balmaceda, chileno, y otros más a los que él llama divinos. Y por supuesto que también habla de José Martí, cubano, Jorge Isaacs, colombiano, Francisco Morazán, hondureño, a quienes él llama los humanos. Está bien. Yo siempre dudé que este Vargas Vila. Vargas Vila, ¿no escribió María? No, ese es Jorge Isaac. Tu tocayo. Pero sí, Vargas Vila es un escritor al que pienso que en mi generación había como un estigma para él, sí, por su forma dura, directa, brutal. Directa, no, sí. Era ateo y anti todo, sí, rebelde. Irreverente en muchas cosas, y hasta, no sé si hubiera sido cierto o no, pero dicen que hasta de su mamá hablaba mal. No, sí, cómo no. Su frase indecible, que yo le oí decir a mi padre con toda la reserva del mundo, no maldiciendo, pero hablando de este escritor que él había leído, claro, Vargas Vila. O sea, ¿cómo va a ser una gente que diga, yo qué le debo a mi madre si me engendró en un momento de placer? Era la más... Imagínense ustedes para pensar eso, ¿eh? Es obvio de que todos sabemos que así es. Pues sí, porque sí se piensa, no se dice. No tiene nada de ¿qué diría yo?, de lesionante para nosotros. Hay que ser maduro para saberlo, pero es un desgraciado diciéndolo. Sí. Es perverso, asqueroso, el hecho de decirlo así, ¿no? Es que veía a su madre como mujer, no como madre. No, la veía menos que como mujer. Bueno, menos que eso. Estos son para los libros. El libro de ella, el libro... No, quiero los del libro de la señora Estrella del Valle, por favor. Todos los que lleguen del libro de Estrella para que sea bien canalizado, ¿verdad? Sí, ¿por qué se utiliza tanto la palabra gringo? ¿Acaso no saben que es una expresión despectiva? No, justamente lo utilizamos. Por eso se usa. Por eso. De con México, ¿saben lo que significa? Sabemos lo que decimos que significa y sabemos que es despectiva. ¿Y acaso no sabemos eso? Sí lo sabemos, doña Marta Sánchez. ¿Acaso no sabe usted el gran desprecio que Estados Unidos siempre ha tenido para con México? ¿Acaso no sabe que matan a nuestra gente que va a trabajar? ¿Acaso no sabe que nos llaman los grasientos? Que somos el traspatio de México. Y que ponían letreros en la entrada de los restaurantes que decía no negros, perros ni mexicanos. Uh-huh. ¿Acaso no sabe eso? Sí lo sabe, igual que nosotros. Nosotros también sabemos. No hay fijón. Que igual no aplica a todos los norteamericanos. No todos los estadounidenses. No todos son malos. Ni son todos. Pero la historia. Están todos los que son. Los pone en esa situación. Elisa Orozco Álvarez, que también nos escucha o escucha nuestro programa en la radio, muchas gracias. Y también Carlos Ruiz de León, muy amable. Joel Verdejo. Joel, mucho gusto saludarte, mi querido Joel. Flavio Murataya Bercián. Motolinía, ¿quién fue Motolinía y qué significa, mi querido Motolinía quiere Manuel? Decir, yo soy pobre o soy como los pobres, ¿sí? Fray Toribio de Benavente fue uno de los evangelizadores que llegaron poco después de la conquista y que sí tuvo una actitud evangélica propiamente dicha, porque debemos decir también que no todos los frailes o los sacerdotes llegaron con la espada y la cruz en la mano. Hubo algunos que sí se preocuparon por el bienestar de los originarios pobladores de estas tierras. Tiene una obra incluso que se llama Historia de los Indios, de la Nueva España. De la Nueva España. En donde algunos están mencionando que él es uno de ellos, de los primeros luchadores de los derechos de los indios, al mencionar y decir que vivían incluso mejor que algunas poblaciones europeas. Bueno, Juana Mejía
dice que le digan, por favor, no, eso lo sabe usted, Juanita, ¿qué es la I de Francisco I. Madero? Parece que es Indalecio Madero. Bueno, pero hay quienes dicen que es Ignacio. Ignacio, pero en los lugares o en los libros donde yo he tratado de buscar y estar más consciente y cierta de ese personaje, es Indalecio Pablo Madero. Emilio Madero, que es descendiente de él, dice que es Ignacio, pero hay bueno, que abunda más la opinión de que es Indalecio. Sí. Aurora López dice que Amado Nervo no tuvo hijos. Parece que oficialmente no hay un reconocimiento. No lo reconoció. Una cosa es que no haya tenido y otra cosa que no los haya reconocido. Porque dice que fue estéril, bueno, sí, quién sabe. O a lo mejor era puro chaque, ¿no? También. Pregunta Estrella si César Chávez, el luchador social, era chicano o mexicano. Era mexicano. Era de origen luego, mexicano, sí. Luego se hizo chicano. Corpazo. Silvia Durán, Cilia o Gilia, dice Cilia aquí, ¿verdad? Eso es Cilia, ¿verdad? Sí, será Silvia. Dice la palabra, creo que tienes un corpazo o cuerpazo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Decían en forma un poco más arcaica corpazo, porque no se desdobla la O, porque no le cae el acento, cae en la segunda sílaba. Pero ahora, la verdad es que está impuesta cuerpazo, ¿eh? Ahí, sí, como amueblar. Sí, ya, amueblar. Ya antes se decía amueblar. Amueblar, pues, bueno. Ahora es amueblar. El término corpus todavía se utiliza, ¿no? El corpus. El corpus para hablar del contenido de alguna materia, por ejemplo, el corpus delicti en materia criminal. El corpus de una operación. Pero este es más referente al cuerpo. Sí, aquí se refiere al cuerpo. Bueno, Katia Galván, si puede, ¿quién fueron los considerados los... Los siete sabios serán los otros seis, ¿no? Bueno, entre ellos Manuel Gómez Morín, sí. Entre ellos Vicente Lombardo Toledano. A ver, ahí los tienes. No. ¿Ah, no? Todavía no los tenemos aquí. Estaban también los siete sabios antiguos, ¿no? No, los de México, dices. Los de México, sí, de México, de México. ¿Quién más? Jaime Torres Bodet. No estaba todavía entre los siete, ¿no? Chespirito. Yo creo que sí. Broso. Vamos a buscarlos, sí, y ahorita sí, se sí. Los decimos. ¿Por qué alto significa detenerse? Stop. Alto. Ahí está duro. A ver, sí. Es un... No. Bueno, porque te digo, las palabras adquieren un sentido a veces ajeno al que tenían en su origen. Al contexto en el que nosotros vivimos también. Sí, porque dicen pare. Pues no, es que no te paras, no estás sentado. No... En otros países dicen pare, por ejemplo, y aquí decimos alto. ¿Por qué la traducción de stop? No, quizás por la seña con la que se indicaba esa orden. Se ponía una mano en alto, pero es aventurado decirlo así. Aunque también en el ejército, detenerse. Alto, ahí quien vive. Porque era, también te marcaban con una señal. Marcar el alto. Alto como sinónimo de detenerse. No tiene que ver ya en esa aplicación otro sentido. Ya sé, en alemán, cuando se dice atención, y todo el mundo debe estar obviamente atento, ¿no? Halt.
No, se dice Achtun. Entonces... bueno, lo vamos a checar. Aquí están los siete sabios de México. Siete sabios mexicanos. A ver, Manuel Gómez Morín, efectivamente, Vicente Lombardo Toledano, Teófilo Olea y Leiva, Alfonso Caso, Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal y Jesús Moreno Vaca. Fundaron una organización que se llamaba Sociedad de Conferencias y Conciertos en la Facultad de Jurisprudencia en 1916, y a raíz de eso se sumaron otros a los que son de Chunga, los estudiantes, el resto de estudiantes, les decían los mono sabios, los aspirantes a ingresar al grupo de sabios. Sí. Volviendo a lo de alto, no debemos olvidar de si hay una palabra que significa tensión. Y yo lo dije de broma, pero puede ser algo que tenga que ver con atención, ATL, atención. Lo buscamos para que se van entrando. Y gracias a Pedro Barradas de Bandería, que ya nos puso aquí a discutir. Bueno, que si yo estuve 5 años en Rusia, no, fui de trabajo nada más un tiempo. Baldado, ¿qué significa? Quiere decir para Salvador Orozco, carente de posibilidad. Que no para... se vale por sí mismo. No, pero no viene de ahí, no viene de valer. Entonces, no, tampoco. Es que inválido sí viene de valer, pero baldado, esta es una palabra que viene curiosamente del árabe y no tiene cara de arabesco, pero sí es una palabra de origen árabe que quiere decir imposibilitado para la caminata. No, pues yo estoy... Baldar es cuando alguien tiene un accidente y debido a eso no puede utilizar o sus manos, o sus brazos, o sus piernas. ¿Baldar? Baldar. Baldar, bueno, aquí están los libros de Estrella del Valle, hay como 20 llamadas y es tan amable sacar 5 a tu azar. Ahí está uno. No, pero aquí que se vea, si no, la Secretaría de Gobernación y el representante de la Secretaría de Gobernación nos puede... Macuili. ¿Ya? 5. Tlazocamatenan. Está bien. Escanquema. Ah, es Canquema. Guadalupe Saldaña. No. Ah. Aquí, ¿dónde están los libros? Pásame los libros, si es tan amable. Y le ponemos uno ahí adentro porque no haya que a Chuchita. La Marta Rodríguez P., rifa del libro. Marta Rodríguez P., es el mío, ¿no? No. Hay 5, pero el mío me lo guardan. Berta Pérez Martínez, rifa de Estrella. Hilda Ceballos. Gracias. Y Elba Prío Domínguez. ¿Prior será? No, Prior no. Prío Domínguez, dice aquí. Y ahí están los 5 libros. Por favor, el lunes a mediodía, a partir de Juárez 126, pasan por él, por favor. Bien. Está Elisa Blanchet. Mucho gusto, Elisa. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo Hola. Va tu hermosísima acción del mercado de... ¿Cómo se llama? Ocelotl. Fíjate, claro, con el bonito. Ocelot. Sí. Y la doctora Silvia del Amo, investigadora del CIT, ¿del qué? Citro. Del centro, ¿qué? ¿Del Citro? Tropicales. Ah, muy bien. ¿Pero qué Citro? Centro de Investigaciones Tropicales. Tropicales, muy bien. Adelante, profesora Elisa. Pues ya estamos en la recta final de nuestro cuarto aniversario y estamos aquí gracias a tu invitación para... invitar al auditorio a que nos acompañen durante las 2 jornadas, 18 y 19 de agosto. Vamos a tener eventos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, actividades académicas, actividades culturales, actividades artísticas, para niños, para adultos, para todo mundo. Entonces, es nuestra figura central de esta festividad es el maíz criollo. Tenemos una muestra concurso de maíces y la respuesta que hemos tenido hasta ahora es muy interesante. Vamos a tener a más de 40 productores de maíz de distintas partes y vamos a ver maíces hermosísimos. Vamos a tener también un video de esta agrupación de Sin Maíz No Hay País y vamos también a promover la firma de el millón de firmas que se requieren para
para proteger nuestra semilla criolla. Entonces, están todos invitados, sábado 18, domingo 19, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, salvo los productores que tendrán que llegar a las 8 de la mañana para registrarse y acomodarse. Ayer comimos en casa totomoscle, no, no. Hongo de maíz. Es huitlacoche. Huitlacoche, que así se llama. El caviar mexicano. Sí, ¿verdad? El huitlacoche, ¿verdad? Muy bien, doctora Silvia del Amo, ¿es usted investigadora del CITRO? ¿Qué significa? Del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Centro de Investigaciones Tropicales. ¿Qué investiga, perdón? Bueno, en este centro estamos haciendo, es un centro muy reciente, tiene 4 años, estamos haciendo ecología aplicada. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos es hacer investigación para resolver los problemas concretos de los productores del campo, que es lo que estamos haciendo. No una ciencia básica. ¿De los productores? Del campo. ¿Y no de la gente en general? Bueno, de la gente en general no, porque es un instituto en donde estamos tratando de promover la conservación, el mantenimiento y el manejo de los recursos naturales. De tal manera que fundamentalmente nuestro enfoque está en los productores, desde fundamentalmente los productores más marginados, directamente los campesinos. No trabajamos mucho con medianos ni con grandes productores, sino que pensamos que realmente el cambio que requiere el campo necesitamos como nuestros mejores y principales aliados a los campesinos. Porque aquí han venido con las cajotas de chayotes, de piña y de mango, que no se los paga nadie. Ah, bueno, y que pierden dinero y dejan que se pudra la cosecha. Por supuesto, es que en México no hay un control y no hay una procuración para que la producción que se vende en este país, que se produce en este país, se venda en este país. Siempre estamos comprando cosas de fuera, no hay más que ir a un supermercado y verlo, ¿verdad? ¿Y exportando? ¿Cuántos productos mexicanos encuentran en cualquier supermercado usted? Ninguno. Pues qué interesante. A ver qué día nos ponemos de acuerdo y hacemos algo sobre lo tropical. Sí, claro, encantadísima. De hecho, Silvia, la doctora Silvia está trabajando con nosotros en el Ocelot y ella es la que va a coordinar la muestra de maíces criollos con el doctor José Luis Blanco Rosa, son los dos responsables, y también de otro evento que es un diálogo entre agricultores, campesinos, con técnicos, que se los van a poner. Para que les pregunten, ¿no? Exactamente, para que aprendan. El problema principal, doctora Silvia, es el hecho del lenguaje. Aquí hemos hecho la prueba y yo me he comportado bastante intransigente con los técnicos que les hablan a los campesinos con un lenguaje que no entienden. Ah, por supuesto. Eso es una manera de xenofóbica de tratar a la gente de asquerosa. El hecho de hablarle con tecnicismos de manera que el campesino se queda ignorante. Sí, eso es lo que ocurre hasta ahora. Este centro lo que estamos procurando es dar exactamente el vuelco hacia la otra parte, que es trabajar de la mano y a establecer un diálogo permanente, y un diálogo permanente se establece con un idioma común, ¿no? Un idioma común, obviamente, claro. ¿No? Muy bien, pues mucho gusto. ¿Nos repite la fecha? 18 y 19 de agosto, o sea, sábado y domingo entrante, desde 10 de la mañana a las 7 de la noche, horario corrido. Ahí en... Pueden ir a desayunar, comer y cenar en la unidad de artes de la Universidad Veracruzana, en donde está la Facultad de Teatro, la de Artes Plásticas, la de danza y la de música. Todo está ahí. ¿Dónde está eso? Belisario Domínguez. Ah. 4 cuadras abajo de Palacio de Gobierno, ¿sí? O sea, Centro Histórico. Centro Histórico. Uh-huh. Pues mucho gusto, muchas gracias. Son muy amables y su casa, gracias. Cuando guste y cuando usted guste que hagamos algo sobre lo tropical. Ah, claro. Ya nosotros no somos tropicales. Yo sí. Pero Jalapa es tropical. Bueno, está en la zona tropical, pero no es tropical. Gracias, con eso vas. Pero entonces xenofóbico hacia lo tropical. Entonces vamos a hacer un programa de 3 horas seguidas sobre sí, lo tropical. Sí, claro, no hay por qué no. Le tomo la palabra. Toma, si hay música no tenemos problema. A ver, Jorge, pregunta. Venga. Pregunta Inés Martínez, de Martínez de la Torre, que dónde va a ser el Huapango. Es un programa de huapangos que vamos a empezar a transmitir por Radio Más los martes a las 8:30 de la noche.
se llama Voces de la Huasteca. No solo vamos a transmitir música, vamos a hablar un poco de cómo hablamos, por qué el rumbo, qué comemos, qué producimos, etcétera. La cultura de la Huasteca, y no solo de Veracruz, porque hay Huasteca en varios otros estados. Sí, pero ¿cómo que cómo hablamos? Claro, yo soy de la Huasteca. Intransmisible. No, yo. Si hablan como van a ser fieles a su habla. No. Bueno, mira, para que no te enredes, alto viene de la palabra halt, que significa parada de autobuses. Ándale. Sí. Saludo a la familia Martínez López de Coatzacoalcos, Omar Martínez Méndez. Muchas gracias. Pues se decía, halt, ha de ser un nombre. Mira, por favor, Clemente. Sí. Si eres tan amable, Clemente, para que, como dicen los pinos, cheques. Si eso es. Pregunta si fue la Feria del Libro. No, no estaba yo aquí, hombre. Me hubiera gustado muchísimo ir, pero andaba yo de pata de perro. Ya pasó la rifa, ahorita regresamos, vamos a hacer otra. Bueno, a ver, la rifa, una niña. ¿Cómo estás? Mucho gusto hablarte. Mira, se trata de que le vamos a regalar a una persona tres libros muy hermosos, ¿eh? Tú vas a sacar uno, pero vas a darle vuelta para que vean que no es mentira. Porque la Secretaría de Gobierno, bueno, en fin, eso, ¿no? Tú métele hasta el fondo y sacas uno, el que te guste, el que sepas, y a esa persona le vamos a regalar un libro. Levántalo para que vea que no hagas trampa, santa, porque santa. Sí, sí. Claro. Muchas gracias, eres muy amable. Venga. Ay, qué gentil, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, Sí, la respuesta, es correcta es sí, que en honor del emperador Augusto. Se le puso agosto al sexto mes, que era sexto pues en el calendario romano, aquel que... Y con Augusto inicia el imperio, precisamente. Sí. Bueno. Cae la República Romana e inicia la dominación de los Augustos. ¿Quién resultó premiada con nuestra hermosísima enciclopedia Milenios? Es Aurora López Rizo, que da su teléfono de Guillermo Prieto 207 aquí en Jalapa. Y entonces el lunes a partir de mediodía en Juárez 126 en la Casa Vieja, esto se llama Milenios. Y para que no haya... de que a Chuchita la entrego en quien lo va a entregar. Señores, mucho gusto, muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Cosa. Buenas noches. Por aquí no nos queda nada. Mucho gusto. Gracias y nos vamos a la nostalgia para descansar un ratito con música que esperamos les vaya a gustar. Adelante.